El candidato a presidente municipal de San Luis Potosí hizo uso de sus redes sociales para justificar su ausencia en el debate organizado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por una campaña de guerra sucia que se mantiene en su contra. No seré parte de su guerra sucia. En esta elección, mi familia, mi persona y mi campaña ha sufrido la guerra sucia más agresiva y baja de toda la historia de San Luis Potosí. Desde antes de iniciar y durante todo este tiempo, una mano negra ha elaborado videos y audios con mentiras que han incurrido a la falsificación de la imagen de medios de comunicación, la difusión digital masiva de sus ataques y hasta inteligencia artificial para tratar de engañarte a ti y a los potosinos. De hecho, señaló la contendiente del Partido Verde Ecologista de México, Sonia Mendoza Díaz, de orquestar dichos ataques. Hoy tenemos evidencia de quién ha estado detrás de toda esa guerra sucia. Tenemos elementos contundentes de que es la campaña de la candidata Sonia Mendoza la que ha instrumentado toda esta perversa estrategia que los potosinos rechazamos. Planeaba aprovechar la exposición del debate para desplegar ataques aún más infames. No seré parte de su guerra sucia y por eso he decidido no participar en esta emboscada. En congruencia con esa decisión, he presentado una denuncia formal para que se investigue y se sancionen esas conductas tramposas que rompen las reglas de nuestra competencia democrática. El político mencionó que este tipo de estrategias solo reflejan la preferencia que tiene la población hacia su proyecto. La nuestra ha sido una campaña de propuestas y lo será hasta el último minuto, hasta el último día de la campaña. Sabemos que realizan esos ataques porque se saben que han perdido, están derrotados y que nosotros vamos a ganar esta elección. Con nada podrán impedir que tú y yo sigamos caminando juntos los próximos 3 años y haciendo más grande y más fuerte a esta ciudad que queremos tanto. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.